Buenos días, me encuentro aquí, bueno, voy a mostrar un poco cómo fue el resultado del proyecto para la materia de entornos virtuales, para la maestría de diseño multimedia en Unitec. Este es mi proyecto, va a ser un poquito difícil porque tengo que estar usando las dos manos, una para sostener el móvil con el que voy a ver la presentación y el otro con el que estoy grabando, pero en fin. Lo que estamos viendo ahí, a mi izquierda o a la izquierda de mi mano, podemos ver, es una tarjeta, es mi tarjeta de presentación, que fue el marcador que decidí utilizar. Voy a trabajar sobre todo con Buforia, estoy utilizando, no se alcanzan a ver ahí, déjame ver si se puede enfocar un poco mejor, ahí está. Estoy utilizando Buforia, y el desarrollo fue hecho principalmente en Unity, utilizando la librería de Buforia. Lo que voy a hacer es voy a colocar el marcador aquí en el centro de la mesa, de esta manera, y una vez que el dispositivo captura el marcador, voy a alejarme un poco, podemos ver cómo es que se está visualizando. Ahí está. Es una pequeña secuencia animada de dos modelos 3D, un luchador con un pequeño loop de animación de movimientos y ahí está, que se ve mejor. Y un escenario, un ring de lucha, en el cual tiene un pequeño rebote, una pequeña animación más que nada contextual. Y bien, este fue el resultado de lo que yo hice. Se elaboró de una manera muy sencilla, y lo explico en el reporte. Finalmente generé un APK, el cual va a estar disponible en un link de descarga, que se va a incluir dentro del reporte en una carpeta de Google Drive, ya que el archivo pesa por algo así como casi 50 megas. Es una de las desventajas de trabajar muchas veces con Unity, pero fuera de eso creo que fue un muy buen resultado.